El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas te da la bienvenida a las transmisiones digitales del programa cultural El Arte Ayuda. A través de nuestras redes sociales estaremos transmitiendo talleres, literatura, artes escénicas, visuales y populares. Sigue nuestras transmisiones y disfruta de todo el talento y la pasión de los artistas y creadores de Chiapas. Hola, soy Emilio González Rodríguez, artista visual originario de Tapalapa, Chiapas. Soy seleccionado en la convocatoria Arte Ayuda 2020 en la segunda etapa, en la categoría Artes Visuales. Los invito a conocer mi proyecto titulado La Cultura Zoque a través del arte. Durante la transmisión lo que realizaré es una obra pictórica enfocándome en el cuento Zoque, principalmente de Tapalapa, Chiapas. Sin más preámbulo, comencemos con este proyecto. Primero, ya tenemos un previo dibujo hecho. Normalmente lo que yo hago es apoyarme mediante fotografía, en este caso. Bueno, en este primer video lo que realizaré es tratar de esbozar todo el dibujo con el óleo de siena tostada, resaltando las luces y sombras. Posteriormente, empezaremos a hablar del tema de esta pintura, el cuadro que lleva como título No hay homo, que en español significa diosa del agua, o en occidente más conocido como la sirena. En uno de los libros del escritor Zoque, que cito, en este proyecto, es la del escritor que es originario de Tapalapa, Humberto Saraus, menciona a la Nuayomo de la siguiente manera. Yo escuchaba el borbotar del agua discurrida, colarse de fluidas precipitaciones, burbujeaba como si estuviera atragantándose del espumarajo, y fui tras ella, siguiendo sus escabullidas, agarrado en el hilo de su resbaladiza y pegajosa voz. ¿Cómo? Respuesta soltó una risotada, que más bien parecía un quejido lastimero, y se perdió por el aguajal que corrientes
rápidas y de precipitaciones caídas. Más allá, abajo, en el remanso del agua, asomaron sombras con la silueta de mujer de agua, el reflejo de la luna deshaciéndose en Bueno, hemos terminado con este primer video de este proyecto, donde empezamos a intervenir la pieza con el color de la sirena costada, identificando luces y sombras. De igual manera, les invito a disfrutar del cuento Sope de Tapalapa y ver cómo irá progresando esta pieza y seguir explicando de qué se trata esta pintura, de su composición y de sus elementos que aparecen en este cuadro. Si les interesa, sigan en su plataforma de Conculta Chiapas, en donde encontrarán el próximo video. Gracias. Consejo Estatal para las Culturas y las Artes, Gobierno de Chiapas.